Bueno, hoy vamos a dar consejos de belleza, porque hay que cuidarse y el sol, bueno, nos hace estrago, luego esas manchas, todo eso que nos viene fatal, luego que la piel tiene memoria y según nos cuidamos, así va a responder ella. Así que por eso hemos venido aquí a Amanda Clinic de la mano de Hanna, que bueno, nos va a ayudar a traducir Marta, que va a ser nuestra traductora, ya que ella maneja un poco el español, el inglés y también perfecto el alemán. Bueno, pues vamos a dar esta información de todos los cuidados de la piel, ya que ella es especialista pues en este sector, sobre todo en dermatología. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ana? Bien, ¿tú? Good. Thank you. Bueno, Marta, nos vas a ayudar a traducir y le preguntamos a ella cuántos tipos de tratamientos podemos hacer aquí en Manas. Okay, which treatment do you do here? I make the ultrasounds, I make anti-aging, sensible, I have also for sunburns and, oh my god, and yes, power lifting and waxing. Ana, ¿desde qué edad recomiendas empezar a cuidarnos, a tratarnos la piel, a hacernos algún tratamiento? ¿Desde qué edad recomendable? You can start when you are small one, when you have the children is 14 and he has points in the face, you can start. Better you start before, younger in your life, and you have then more better skin when you are older. And you can start every day. It's better you start with the true products and real products, and this is better for your face. And pues dice que desde pequeño, o sea, desde que tiene unos 15 años, porque también a lo mejor te salen del crecimiento, puede coger grasa a la piel, te salen espinillas, y mientras antes empieza a cuidarte la piel es mejor. ¿Qué tratamiento estrella dirías que tienes en tu espacio, en tu clínica? Which is your star treatment here? For myself, I take also at home. For me, it's the best, Dr. Schrambeck, and I'm happy with this. I make self. It's the best. This brand is the best. It's really good. Eso es la estrella, la mejor, ¿no? Sí. Es muy bueno. Vale, pues esperamos estar como tú, bueno, como vosotras, de bella, con esos cutis tan fantásticos. Muchas gracias. Enhorabuena. Gracias. Bueno, vamos a hablar también con Carolina de Asi, que es una mujer también de 10, es una mujer que se cuida. Aparte, ella es deportista, hace de todo en la vida, pero el cuidado personal lo lleva muy a rajatabla. La verdad, Carolina, tú eres una persona que te cuida, te gusta cuidar. Sí, es muy importante la salud, tanto por dentro que por fuera. Así que estoy en las mejores manos. Claro, fíjate que ella estaba recomendándonos un producto, pues muéstralo si quiere, ¿no? Que dice que es el 10, es un producto maravilloso. ¿Si tú lo conocías? ¿Conoces este producto, Carolina? Pues no, pero sé que nos va a dejar unas muestras y nos va a hacer un tratamiento, así que con mucho gusto lo vamos a probar. Claro, bueno, pues tú, por ejemplo, ¿desde qué edad piensa que es importante que la mujer nos cuidemos? ¿Desde qué edad piensa que es importante? Bueno, yo creo que cada piel reacciona diferente, pero cuando uno ya ve que empieza a deshidratarse, puede ser, hay mujeres a los 25, otras a los 30, pero que de todas formas hay que cuidarse desde el principio. Bueno, y ahora en verano, fíjate que se tropea mucho con el sol y tal. Vamos a preguntarle a Ana, vamos a hacer una pregunta a Ana, a ver, ¿cómo para protegernos del sol y tal, qué tenemos que hacer para evitar las manchas y estas cosas tan desagradables que tomamos el sol y no pensamos luego en que la piel tiene memoria y nos puede causar luego efectos secundarios? Sí, so, in English? Yes. Yes, so she's asking to prevent from the sun, or to cure like the dots you have when you take the sun, what would you recommend? I have products for the sun, I have the products for the night, I have products for the day, I have really everything. And only when you start with the facial treatments, and it's more important when you start, you begin with me, and I give you also the products, you start every day in your home. Bueno, dice que tiene una gama completa de productos, que se empieza por un tratamiento aquí en la clínica y que después se llevan los productos a casa y que ya poco a poco van desapareciendo las manchas. Ah, qué bien, qué interesante. Bueno, pues lo vamos a poner en tus manos desde ya. Muchas gracias, Carolina. Muchas bueno, gracias. A vosotros. Fue un placer. Bueno, hablamos con Alejandra Otto, que ya tuve ocasión de entrevistarla. Es un encanto, es una maravilla, Alejandra.
Sandra Botto hace cosas increíbles y es una mujer activa, una mujer de ríe también, una mujer que se cuida, aparte de no descuidar tampoco pues todas sus actividades. ¿Cómo lo consigues? Bueno, yo creo que como con espacios como este que nos han traído hoy es muy importante, pero también la alimentación, ¿no? Del día a día, el deporte, la felicidad, tratar de tener una buena energía interior y luego, pues, hombre, qué duda cabe que conviene en el día a día irte tú cuidando en casa y acudir de vez en cuando a centros para que también te mimen. Yo veo hoy por hoy las chicas muy jóvenes, que empiezan ya a pintarse, a utilizar maquillaje. Lo que no sé yo, si estas personas son conscientes también de lo que puede causar todo este maquillaje sin cuidarse previamente la piel. ¿Qué opinas de ello? Bueno, yo, mira, llevo la cara lavada. Yo me pinto poquísimo, ¿no? O sea, realmente no me maquillo nada más que cuando tengo actuaciones, conciertos en televisión, que obviamente hay que hacerlo por focos y todo. Pero bueno, yo creo que los maquillajes hoy en día están también bastante bien preparados. Lo que pasa es que una niña de 20 años, pues bueno, si se quiere realzar algunos perfiles de la cara y eso está bien, pero son tan bellas con 20 años que yo no las retocaría nada más que simplemente el rímel. Bueno, el rímel sí me parece que es algo como muy necesario. Me refería a prepararse antes, ¿no? O sea, no sí. Solo maquillarse, ponerse pintura, sino también un previo, ¿no? Antes, ¿no? Para protegerse de todo esto, ¿no? Entonces vamos a preguntarle a Ana, si te parece en inglés. Sí. Le preguntamos a ver cuál es, por ejemplo, la base antes de un maquillaje. ¿Cuál sería, por ejemplo, los pasos a seguir antes de ponernos ya, tú sabes, como se suele decir, ¿no? Que vas más maquillado que una puerta. Sí. We'd like to know how can we do before makeup? Prepare our skin before to make up. Can we go here? I show you. I have here the products. He can start young people and people with he goes at 30-35. How is your skin when you have your skin is faster, and you can start with this product is the best. And also para mujeres de 35 más o menos, ¿no? 35 years. We have also the sensitive session, and for the sensitive, when you have a red problems with your face, and my God, I'm so nervous. And you can start also with this sensitive. We have so much products. We have also anti-aging for the older people, and. Oh, we have really sí, bueno, lo so que está diciendo ella es que tiene diferentes productos, evidentemente, según la edad de la piel, ¿no? Que aquí está hablando de personas más mayores y, bueno, los que nos hablabas aquí quedan de 35, ¿no? De 35 años. And what about this line? We have you also for the young people. He has pointers in the face. Ah, eso sería como para personas, o sea, para gente jovencita que tiene como el acné. Acné, ¿no? Yes. So we have, really, the Dr. Shamik has every poor problems in the face. Mm-hmm. He can help only when you start with this product and you just end with this product. And now some people tell, oh, I start with one cream and he don't help me. Of course he don't help you when you start only 1 week. You start the first time is 21 days you start and your face he changes, you know, he cleans inside. And then more years, more months and he help. I myself, in my private life, I have this product. I'm happy with this product. Sí, como que bueno, la gente que viene con la cara como mal, ellos aconsejan estos productos y como para inicialmente rehacer y luego ya a partir de los 21 días, dice ella que ya empieza a ver la luz, la piel, los resultados. Es un poco milagroso, interesante, ¿eh? Interesante, ¿no? Que interesante los productos. Quiero volver a tener 20 para ver. Pues muchas gracias y bueno, muy enhorabuena por tu iniciativa en crear este negocio. Gracias.